¿Cómo están, amigas, amigos de Alerta Chiapas? Qué gusto saludarles en este mediodía. Me encuentro en el Centro Hidrometeorológico de la Conagua, aquí en Tuxtla Gutiérrez, desde donde hoy se ha enviado un alertamiento importante para la ciudadanía, sobre todo quienes se encuentran en zona de riesgo ante los posibles efectos del Frente Frío número 23. La sesión del Comité Estatal de Emergencias estuvo encabezada por el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, por las autoridades de la Comisión Nacional del Agua. Y lo siguiente es sumamente importante, insisto, sobre todo para estas zonas consideradas como de riesgo, para que tomen sus respectivas previsiones. Y antes de darles detalles sobre el alertamiento, informarles también que en el marco de esta sesión del Comité Estatal de Emergencias, el secretario de Protección Civil dio a conocer la situación que prevalece en la costa de Chiapas, producto del Frente Frío número 22, que hace algunos días se hizo presente en territorio estatal. Hay dos pescadores desaparecidos en el municipio de Tonalá, son de Paredón. Se encuentran en este momento los servicios de emergencia, una aeronave de Protección Civil haciendo la búsqueda correspondiente sobre el Océano Pacífico, y allí mismo también alertadas ya las autoridades de la Marina. Son, repito, dos pescadores que desde hace algunos días permanecen desaparecidos allá en la costa chiapaneca. Y bueno, al respecto de lo que se ha dicho acá sobre los efectos del Frente Frío número 23 y los efectos de la tercera tormenta tropical, se espera que este efecto del norte, a partir de mañana, comience a hacerse presente sus afectaciones, que dentro de ello estará la disminución de los valores de la temperatura hasta en 6 grados. Se espera también que comiencen a sentir lluvias de fuertes a torrenciales en diversos puntos del estado. Las lluvias intensas se pronostican para los municipios de las regiones norte, Mezcalapa, Tulijá y Maya, así como en las zonas norte, en los municipios de Pichucalco, Palenque y Mezcalapa. Hay también probabilidades, y por eso el llamado de alertamiento, por eso esta sesión del Comité Estatal de Emergencias, porque hay zonas consideradas de riesgo en donde pudieran registrarse deslizamientos. En estos momentos, las zonas más vulnerables de Chiapas ante los efectos del Frente Frío número 23 es el municipio de Ixhuatán, Tapilula y Pichucalco. Repito, porque hay la posibilidad de deslizamiento de ladera ante el reblandecimiento de la tierra que se ha generado por la temporada de frentes fríos y los remanentes, ¿por qué no?, de la pasada temporada de lluvias. Y como les decía, para nuestra audiencia que recién nos está sintonizando esta mañana en esta transmisión especial, son de Tonalá dos pescadores que están desaparecidos, con quienes no se tienen contacto desde el pasado 12 de enero, y justamente ahora sobrevuela una aeronave de Protección Civil para la búsqueda aguas adentro del Océano Pacífico. Y le repito, esto es consecuencia del Frente Frío número 22. Nos decía en entrevista el secretario de Protección Civil que hubo el alertamiento para esta zona específicamente por los eventos de norte. Se les hizo el alertamiento a los pescadores, pero a final de cuentas esto está sucediendo. Le repito que el Frente Frío número 23 posiblemente mañana comience a hacer sentir sus efectos en el territorio chiapaneco, en donde podría registrarse una disminución en la temperatura de hasta 6 grados centígrados. Ya hay establecidos también los sitios para que en su momento sean refugios en donde puedan acudir las personas que se encuentren en zonas vulnerables, aunque bueno, al final de cuentas esto será determinación de cada uno de los ciudadanos que se sientan o no vulnerados. Transmito, le repito, desde el Centro Hidrometeorológico de la Conagua, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Gracias por estar al pendiente, Christopher Canter, en las imágenes. Soy Eric Ordóñez, nos vemos en resumen.